Un grupo de monos aulladores atraen la atención. La selva lacandona estaba más cerca que nunca para los 39 ganadores de la 11ª edición del concurso ¡Que viva la selva lacandona! Y por esto es que queremos que cada uno de nuestros estudiantes que está aquí se conviertan en embajadores de la selva lacandona y en todos los rincones del país. Ustedes tienen un mayor compromiso porque al haber ganado este concurso y al vivir esta experiencia que van a vivir, los compromete también a generar una mayor conciencia ambiental en cada uno de sus estados. En el SOMAT de Tuxtla Gutiérrez, los niños tuvieron su primer encuentro con algunos animales y recordaron los dibujos con los que ganaron, aquellos en los que cada uno expresó su sentir por la lacandona. En mi dibujo puse varios animales representativos, puse un quetzal, un mono, una guacamaya, un jaguar y una coralillo, porque son... intenté agarrar diferentes tipos de especies. Horas después, llegó el premio a su esfuerzo. Las especies que dibujaron estaban frente a ellos. El mono araña, los cocodrilos, las guacamayas, el zaraguato y, por supuesto, la selva, imponente para cualquiera que se interne en ella. Me ha parecido muy bonito. La verdad es que nunca había visto una cantidad de flora y un poquito de fauna. En realidad es algo padrísimo estar aquí, pero también es muy triste que solo quede este pedazo de selva cuando había más. Y estoy dispuesta a cuidarla. Así recorrieron senderos, ríos. Se maravillaron con árboles inmensos, rodeados de vegetación y de diminutos animales. Poco a poco, se convertían en embajadores de la selva. Cuidar a los animales y que todos tienen que respetarse para que puedan convivir. El bosque tiene mucha belleza, pero que si seguimos dañándola puede extinguirse y entonces ya no nos podemos volver a ver. La aventura concluyó con broche de oro. Los embajadores de la selva lacandona presenciaron un concierto de la Orquesta Esperanza Azteca de Tuxtla Gutiérrez. Son niños que a través de la música expresan la armonía que habita en la selva lacandona. Rodrigo Álvarez.